Varapalo de la OCDE al gobierno. Rebaja en 2,3 puntos la previsión del PIB para 2021. Arranca así una nueva edición de nuestro resumen diario Sumario de Tarde. Soy Cecilia de la Serna y hoy es miércoles 1 de diciembre de 2021. El organismo ha rebajado las expectativas del Producto Interior Bruto hasta situarlo en el 4,5%. La demanda doméstica más débil de lo esperado, la inflación y el lento despliegue de los fondos de recuperación europeos, entre otras razones, justifican esta caída. Para 2022, la OCDE ha situado el crecimiento del PIB español en el 5,5%, lo que supone un descenso de 1,1 puntos porcentuales con respecto a la anterior estimación publicada en septiembre. En la crónica política, hoy en The Objective te contamos que Moncloa y ERC pactaron la cuota Netflix sabiendo que se incumpliría. Tanto fuentes del gobierno como de ERC aseguran en privado que ya sabían que no se podía cumplir y, pese a todo, se dejó a Esquerra venderlo públicamente como una victoria moral. Desde Esquerra nos explican, además, que el acuerdo para imponer el 6% de la producción audiovisual en lenguas cooficiales era un acuerdo de mínimos. Para terminar, hoy te contamos que el PSOE y sus socios piden que el Congreso tome medidas contra un grupo de periodistas incómodos. La propuesta procede de los equipos de comunicación de los partidos que han presentado un escrito inédito para pedir a la Cámara que tome las medidas necesarias para restablecer el buen clima. Hasta aquí por hoy. Puedes leer estas y otras muchas noticias en theobjective.com. Mañana volvemos con más. Hasta entonces.